Hola, bienvenidos a mi canal, soy Chus y como veis estoy otro día más aquí en Dead by Daylight, especial Halloween. Y como veis nos han puesto esto que es la plaga sagrada que termina en 11 días, ¿vale? Dice aquí una especie de historia, ampolla de néctar, de asesino, de superviviente. Supongo que con esto, que coge úlceras viscerales para llenar tu ampolla de néctar de superviviente. Si mueres en una partida perderás parte del líquido de tu ampolla. Juega como asesino y clava a los supervivientes en los ganchos ulcerosos, lol. Para llenar tu ampolla de néctar de asesino. Vale, vamos a jugar como asesino. Vamos a ver esto, a ver qué han puesto. Hace mucho que no juega Dead by Daylight, desde que lo grabé. Ay, Dios mío, el amor hermoso. Esto cómo ha cambiado, Dios santo. ¿Esto qué es? Esto creo que son skins. Vale, las puedo conseguir con monedas de estas, que son células áuricas. Que esto es nuevo para mí. La divisa de la tienda sirve para comprar personajes, aplicará descuento tal, pero esto se paga o cómo va esto. Y suero pútrido. El suero pútrido es una divisa de la tienda que se utiliza exclusivamente para comprar objetos de personalización. Solo se puede adquirir el suero pútrido durante el evento de Halloween. El suero pútrido cuando te da un poco después de... Vale, o sea, esto supongo que jugando me irán dando tal. Bosque de la guarida, la finca Macmillan. Llevo como media hora de reloj. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Llevo como media hora de reloj para ver entrar aquí. A jugar una partida. He intentado jugar de asesino, pero no ha habido manera. A ver si me acuerdo cómo se reparaba. Hola, buenas, aquí estamos todas reparando. Pues no había manera, al final me he venido aquí de superviviente. Vale, tenía que dar ahí. Si no explota el motor. Vale, nos sale ahí una especie de capsulita que serán los puntos de Halloween. Uy, creo que viene alguien, ¿eh? Tengo las habilidades de curar, romper trampas, de saber cuándo me ve, de saber cuándo le veo yo. Vale, vamos de aquí cagando chufas. Uy. Viene gente, viene. ¿Lo veis? ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda! Me ha dado. Corre por tu padre. Corre por tu padre. ¡No! ¿Por qué bajas aquí, gilipollas? Aquí no, es el último sitio donde tenías que bajar. ¡Mierda! ¡Oh, no me ha dado! No me ha dado. Me va a pillar. Me voy a ir lo más lejos que pueda aquí. ¡Oh! ¡Qué va! Vale, mis compañeros están por allá. Me va a meter en el sótano, tío. Me cago en la... ¡Muévete! ¡Muévete! ¿No me lleva al sótano? ¿No me lleva al sótano? Vale, me engancha aquí. Me cago en la puta con lo que me ha tardado de entrar en la puta partida. Y me enganchas el primero, hijo de puta. ¡Ay, me campeas! Me campeas y todo. Mira, te bailo. Te bailo. ¿Qué es que te bailo? Mato con un campero, tío. O sea, este juego no cambia. No cambia este juego. Mirad la gente lo guarra que es en este... Mira, me está diciendo que sí, hijo de puta. Mira. No, ¿en serio? ¡Ay, cojada! ¡Hostia, tío! ¡Casi me ha salvado! ¡Uy! ¡Casi te lo hace en tu puta cara, campero de mierda! ¡Campero de mierda! ¡Madre mía, no le da! ¡Madre mía, te lo mereces! ¡Te mereces lo peor! ¡Qué campero eres, tío! ¡Reparad motores! ¡Hijo de puta, campero! Voy a intentar salir yo. No. ¡A forcejear! Ahora tengo que aguantar aquí como un bellaco eso. ¿Dónde está el cabrón? El campero, sigue con aquella. Aquella no puede, estos pasan de mí, están reparando motor. Pues nada, esto ha sido toda la partida. Media hora para entrar. Me ha cogido el primero. Y encima me campea. Tiene cojones la cosa, ¿eh? Este juego no cambia. Por eso mismo lo dejé. Mira eso tú. Voy a morir ya, parguelón. Bueno, por lo menos que vean reparando. Yo voy haciendo tiempo. Madre mía, tú. Esto intenta salvarme, pero no va a poder.
Vete, 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 hombre, vete. Vete, vete, loco, vete. Ay, que ya la ha visto. Ah, toma por culo. Me cago en la puta, el puto campero de mierda, Gilby de los cojones. Por lo menos les queda un motor. Y he hecho tiempo, al menos. No sé si me darán dinero, o sea, dinero. Puntos de esos por la mierda que he hecho, pero bueno. He reparado un motor. Dame algo. No me dan una mierda, ¿no? Matadero pestilente, granja Colwind. Volvemos a la granjita. A ver si duramos más esta partida, porque la otra partida ha sido súper épica. Súper epiquísima, ¿vale? A ver, saltar. Gráficamente sí que lo veo un poco mejor. De campealmente lo veo igual. Hola, ¿qué tal? A ver, así se hacían señas. Ven conmigo. Voy a ir con él. Ah, vale, esto está rompiendo una mierda de esas, vale. A ver, por aquí no hay ningún motor. Ahí hay un cofre y un motor. Voy a coger el cofre primero. A ver. ¿Qué nos encontramos aquí? Esto es mío, puto. Y un gancho aquí de todo, tú. ¿Quién será el asesino? Me han dado una linterna. Uff, casi me explota el motor. Yo no veo a nadie. Ni escucho el corazón tampoco. ¿Será el Myers? ¿El espectro? ¿O alguno nuevo que no sé qué hace? Yo sigo reparando lo mío. ¿Hay algún sitio que me pueda esconder? A lo mejor por ahí detrás. Va a venir, va a venir. Va a venir fijo, me voy a poner aquí. Acaban de reparar uno, perfecto. Y aquí no viene nadie, ¿no? Aquí no viene nadie seguro, ¿no? ¿Te escucho? Ay, mira, 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 lo veo, es el de las hachas. Está por allí, ¿eh? Está con gente. Vale, voy a seguir reparando. Está por el tractor ese. Espero que no vengan hacia aquí. Cuando escuchemos nene, 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 o algo así, es que está cerca. Y voy a seguir reparando lo mío. Y si viene me voy a ir detrás. ¡Ole! Se lo eché de puta madre. Vale. Cuidadito, mira para todos lados. Mientras no me salte el gato, es que no me viene hacia aquí. Lo tengo casi, vamos. Vamos. Lo tengo. Vamos, escóndete aquí detrás. Escóndete aquí. Y a ver si viene. Parece que no viene. Parece que no viene. ¡Oh! Sí que viene, ¿eh? ¿Escucháis? Está cantando. Está ahí, está ahí. No, no, no. Uy, uy, ahora tengo miedo de salir de aquí, tío. Nos quedan tres motores. Hay que estar por ahí. Mira, aquí tenemos un motor. Hostia. Mira, lo están reparando, creo, ¿eh? Voy ahí. Míralo. Hola. ¡Hijo de puta! ¿Será va a venir aquí? ¡Qué mamón! Está ahí, ¿eh? Mírala, mírala, mírala.
coño hace, tío? ¿No viene? Estos ganchos los puedo romper, pero... creo que prefiero... mira, aquí hay un motor. Está ahí dentro, tío. Está dentro del matadero, ¿eh? Está mirando hacia aquí. Chavales. Allí tengo un motor, lo veo. Está ahí. Mira, 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 mira. Ha visto a uno, ¿eh? Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Vamos a ver este motor de aquí. O aquel. Voy a ir a este. Así, si aquel lo están reparando, pues ya tenemos dos. Y si algo me meteré a... bueno, meterse ahí es una locura, porque ya coge las hachas de... del armario. Me pondré por ahí detrás. O a ver dónde me pongo, pero uff. De momento parece que no viene. Uy, casi me explota, chaval. ¿Y cómo me subían los puntos de la cápsula esa, tío? Por salir vivo, a lo mejor. Uy, vamos, tío. Ya queda poco. Vamos, Claudette. Toma. Lo tenemos. Lo tenemos. No, no lo rompas, cabrón. Vale, queda uno, Me voy a poner aquí, chaval. Aquí agazapado. Mira, mi compañero está ahí. Me dice que vaya. Venga, voy. Querrá reparar el otro. Sí. Yo te ayudaré. Oye, ¿y eso qué es? Uy, sí, está aquí el otro también. Vale. Pues Fast and Furious, men. El otro creo que está con él porque le ha dado un toquetazo. Bueno, pues vamos a abrir rápido, ¡Hola! ¡Eso tiene poderes! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí! ¡Corre, corre, corre! Está aquí, chaval. Está aquí, chaval. Yo no vengo, o sea, yo no voy, Mira, 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 mira. ¿Te persigo o qué? Sí, sí. Está ahí, está ahí, está ahí. ¡No! ¡No! ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! Pero si tenías a ese ahí, tío. ¿Cómo no me iba por mí, cabrón? Y cago en Dios, ¿en serio? No me jodas. Y encima al lado de la salida. ¿En serio te vas a, campear? ¿En serio? ¿En serio otro campero? Pero ¿esto qué juego es, tío? Pero esto no ha cambiado, esto es mucho peor. ¿Qué tal? Bueno, mis compañeros van a salir, que lo sepas. ¡Ay, que salgo! ¡Ay, que me voy! ¡Ay, que lo intento! ¡Ay, que voy! Madre mía, qué campera de mierda. Mi colega ahí esperando a ver si me puedo salvar. Se ha desconectado uno. ¿Me desconecto con dos cojones o qué? Yo no gano puntos, pero él creo que tampoco. Mira que te follen, chaval. Nada, abandona la partida. Que te follen. ¿Estás escuchando? Damn.